amigos míos, nuevo video. Estamos acá en Nosos. Vamos a ir al lugar esta vez, pero no en dónde. Vamos a hacer video de cacería de conejos. Estamos aquí junto al amigo Juan Carlos, agradecido de la invitación. Nos abrió las puertas acá para venir a probar la cacería. Dice que anda harto conejito, así que vamos a probar con rifles PCP y rifle Nitro Pistón. Así que los dejo aquí con mi amigo que se vayan presentando. Mi nombre es Jorge, estamos con el grupo Viajeros Casi Pesca. Vamos a probar una noche de cacería de conejos. Esperemos sea buena y apoyando los videos que estamos haciendo, vamos a empezar a hacer en esta ocasión. Así que ahí los muchachos para que se presenten. Cristian Medina, aquí con Viajeros Casi Pesca, junto a los amigos. Hola, Plaza. Y Freddy Plaza, aquí estamos compartiendo con los amigos del grupo Viajeros Casi Pesca, junto a mi hijo Tomás Plaza, con la nueva generación que viene más adelante. Así que estamos compartiendo y gracias por la invitación acá con Juan Carlos. Bueno, yo soy Juan Carlos y agradecido a la vida por tener un amigo como ellos, recibido aquí en la casa. Así que bienvenido, quieran nomás. Bienvenido sea. Vale, gracias. Bueno, mi nombre es Claudio Muñoz, pertenezco al grupo Viajeros Casi Pesca. En esta oportunidad quiero mandarle un saludo a un amigo, Pangal. Nosotros le pusimos Pangal, él es de Chillán. Así que muy agradecido a él porque me invita a cazar por allá. Y vamos, para arriba, dedito para arriba, suscríbete, por favor, suscríbanse. Suscríbanse, el video va a ser muy bueno y esta casa va a ser mejor. Y siempre saludo a todos los suscriptores y gracias a ustedes podemos hacer esto, pero sigan apoyando siempre al canal. Ya, chiquillos, va el video. ¿Este grupo nosotros? ¿Cómo estamos? Aquí estamos compartiendo con el grupo de Viajeros Casi Pesca. Así que... pasándolo súper, súper. Estamos todos vacunados, todos vacunados. Gracias a don Juan Carlos del Valle. Todos vacunados. Todos vacunados. Sí, mira. Este más vacunado que nosotros. Por eso no se olvida. Los que se pasaron ahora vienen solos, es hipocresía. Dale, dale, nomás. Apaleado sale la carne mejor. A ver, a ver, a ver. Mira, tío Chris. Buena. Ajecito verde, pesquecito ahumado. Ahí tenía aquí para tu caldo. ¿Cuánto va a matar? 60-70. 90-10. 90-100. 90-100 la última. Que no paiga bien, que no paiga bien. Cuchilla. Este es de la Católica. Este. Este. No soy. El nebrecito. Oye, pues yo quiero probar ese. Ese pebre. Ese pebre. Pues está tan fuerte con pebre. Wow. Ahora pártemelo por la mitad. Por favor. Juan. Pícale, pícale, guachito. Pícale, guachito. Voy a pasar la barriga. Ahí está la barriga. Píquenle, peguen la luz, condíjan. ¿Con ustedes? Peinando la pesca. Peinando la pesca. Esa nos falta. Cristiano, oye, Cristiano. Oye, tu huevo. Se me cayó. Ahí está mi tocayo, Cristiano también. No, pero no. Sobreviviente de Vietnam. Vietnam. Está malo. Está malo, está malo. Un majés. Está malo, no coman. ¿No? Pues está malo. Mire cómo está el niño, ¿ah? ¿Eh? Mire. Pobrecito. Mire. Algo poco. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Mire. Bueno, bueno.
¿Cómo está? Bueno. ¿Está bueno? Muy bueno. ¿Se receta? ¿Está para recetarlo? Mire cómo chorrea, mire cómo chorrea, mire. Oh my gosh. Un majar. ¿Está bueno? No lo he probado. No. Oh. Tiene que probarlo. Sí, hay que probarlo. ¿Está malo? Está bueno. Vamos a cantar. Pégale. Ahora la canecita, perito. Ahora sí que ya. Llegó el audio. ¿Qué se anda cargando de Bluetooth a dónde? Ahora sí que sí. Estamos en la casa de Juan Carlos, ¿ah? Estamos en la casa del primo el Cuchillo. Estamos vestidos del Bravo, el Bravo más cagado de Bravo. Ya, pues, señor chef. Chancho Piña. Aquí estamos haciéndole un vituperio. Algo poco. ¿Cómo la ves, papá rato? Esperemos que esté todo bien. Harta uva. Oh, la garrafa. Con él habla, señor. Y los chiquillos. ¿Cómo estamos, chiquillos? Muy bien. Estamos haciendo la previa para viajar a Casimesca, para ir a la casa de conejos. Chef, no contesta. Yo, chiquillo, aquí estamos probando un pedacito de carne. Qué buena. Señor chef, me gustan los. ¿Cómo está el asadito? Rico. Bueno. Bienvenido, que estamos aquí en La Serena. En Los Vilos. En Serena, Los Vilos. Más tirado para nos. Tomamos el avión muy tarde, pero guarda. Llega a gusto. Esta es la sorpresa. Chao, mamá, te quiero. Vale. Chiquillos, aquí vamos a empezar la cacería. Vamos a ir foqueando acá en la viña. Esperemos que caiga algo. Voy con mi rifle PR-900. Así que ojalá que caiga. Ojalá que caiga algo.
Vamos a ir a dar una vueltecita a esta viña. Dicen que anda harto conejo, pero será cierto. Será cierto. Vamos a ver. PR que ríe haciéndose presente con el primero. El primero, cayó chiquillo de la noche. Andan, falta tiempo, están empezando a salir, mire. Con toda la muerte, chiquillo. Con el PR. Puta, ni se ve ahí. El quemadito. Bueno. Buena. Están escondidos. Están cayendo. Ya. Bonita máquina, bonito muchacho, bonito. Ahí está la sangre. ¿No muestra sangre? Fresquito. Ya, vámonos buscando más. Aquí en la. No. En las parcelas del tío Jorge. En el fondo, mis viñas. El fondo del fondo. Mis viñas por aquí. Ancianeque. Vivir. Ahí se ve el conejo invisible. Así hay que foquear para que salgan los conejos. ¿Se ve algo? No me voy a matar los conejos que voy a llevar a vino. Uy, está buena esta lucecita. No está nada mal. Mira cómo está el agua. Qué maravilla. Va a ser un poquito de sisita o vino. Cocinas de vinos malos. Ya, vamos buscando nomás. ¿Cómo sabéis que está la liebre por ahí? Por ahí puede que esté, ¿eh? El segundo de la noche, chiquillo. Este lo mató el tío Jorge. M22. Está bueno. El mata cazuela. Este, el galgo. Galguiño. Y los chiquillos. Ahí está el galguito, chubato. ¿Dónde está el tío galgo? Puede ser que todo sale fútbol. Nuevo galgo. Todos son. ¿La me ha ganado el puesto así del galgo? No, si tiene una talla buena. Buscando conejos en la oscuridad, sin foco, sin ni una cuestión. Bueno, tío Jorge. Uno y uno. Los conejos están abarregados. Uno y uno, sí. Sí, se quedan ahí mismo. Están andando abarregados los conejos. Hay que buscarlos. Este. Ah, le pegaste en todo. En toda la muerte. Ñata Shot. El guan tiene COVID. Y al otro lado, Sanito. Vacunado. No, ahí está bien. ¿Pasó uno? Sí. ¿Quedan en la estaca? Sí, quedan abarragaditos, se quedan a lo largo.
¿Cómo va la cacería? Vamos bien, todavía es temprano. Don... Llevamos dos horitas. Don Cachivache. Llevamos dos horitas cazando, llevamos dos conejitos. Algo poco, ¿no? ¿Harto poco? No importa, pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Tendrías que haber caído ya, ¿no? Andamos caminando un poco normal. Pero estamos bien. Esperemos que la noche sea fructífera. Próspera, como año nuevo. Exacto. Ayer casi que se nos olvide. No se olviden que hay que ir cazando también. Mira cómo se. Mira. Mira para allá, mira. No, está bueno. Es que la luz te ayuda. Sí, caleta. Ahí, ahí. Todavía estaba pataleando mucho, Tom. Está ancianeque. Di la pulenta. Qué la cuestión parte. Que el foco y la cacha le va. ¿Sabes que andaban tórtolas adelante cuando pasamos? Le tiraron unas poquitas. Y más encima estaba con el foco en el más bajo del rifle. Donde venía el segundo. ¿Sí? ¿No? Es que el de los ojitos le brillaba. Y te cerró uno y ahí, y hasta ahí te llegó. Yo le cerré los dos, cagué. Ahí no lo vi más. No lo vi más, pues. Hay que jugar en medio. Claudio ya ni habla ya. Este hombre ya va. Va listo ya para ir a tomarse el quiñe. El quiñe. El quiñe energético. Ya, muchachos, terminamos la cacería. Cayeron dos nomás. Pero están bien buenos. De buen porte. Ahí están. En la bolsita mágica. Bolsita con antenita. Uy, ya que vienen derrotados los cabros. Y practicar para disparar. Bueno, la cacería, chiquillos. Estuvo bueno, sí. Para la próxima vamos a agarrar más. Para la próxima será la siguiente. Será la despedida. La siguiente, la próxima. Sí. Para la próxima. ¿Puedo mandar un saludo, viste? Ya, deje el saludo. Un saludo a mi sobrina, a la José. Mi sobrina favorita según ella. No, vale. Saludo para ella. A toda la gente que nos ve, a toda la gente que nos da like, a toda esa gente. A la gente que siempre nos apoya, de cuando empezamos, que nos conoce. Exacto. Exactamente. Sabe que somos bien malos para lavar. A la próxima será la chiquilla. Terminamos el video. No sé, yo le he pegado. Con la cacería. Por ahí están los malandrines malos para lavar. ¿De verdad le pegó? Sí. Ya, chiquillo, vamos terminando. Vamos, que se puede. Los fuimos los. Nos vemos en otro video. Espero que les haya gustado. Y nos vamos, chiquillo. Según son amigos, pero por la espalda no te recuerdo. Y así es lo mío y no las ocupo ni para nada. Acuérdense que el hijo no tenía nada. Era buena. Esto aquí es peligro. Claro, claro, claro.